Bendiciones, mis amados. Estamos de fiesta porque nuevamente comenzamos este segmento de Cartas Apostólicas. Esta vez con la Carta Primera de Tesalonicenses en su programa número uno. Programa diseñado, una escuela diseñada para que las revelaciones de lo alto lleguen hasta sus hogares, hasta tu corazón y empiece a ser en ti fruto, frutos hermosos. En el cuerpo del Señor. Así que, amados, les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan por nuestro canal YouTube de Don Divino Internacional y todos los que nos escuchan por nuestra radio Don Divino Play. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión, amados, les, les doy la bienvenida, recordándoles que todos los martes 8 p.m. vamos a tener estas dispensaciones de la carta primera de Tesalonicenses en esta versión. Que estamos viendo en esta ocasión. Y el próximo jueves, les recuerdo que también daremos inicio a la Escuela de, del Espíritu 8 pm. No puedes olvidarlo, martes 8 pm, su programa Primera de Tesalonicense, y los jueves, Escuela del Espíritu, con, nuestro apóstol, con nuestros apóstoles en esta ocasión. Así que, amados, los bendigo poderosamente en el Señor. En esta ocasión, esta carta que tiene tantas Cosas que hablar, porque es un tema interesante y ustedes se van a ir dando cuenta a medida que lo vamos a ir desarrollando, qué cosas tiene esta carta, primera de Tesalonicense, y es increíble. Hemos decidido invitar a alguien conocido de la casa perteneciente a esta hermosa plataforma de medios, nuestro maestro Ángel Rangel. Bienvenido, maestro. ¿Cómo, ¿Cómo está, estás? pastor? Oye, vale un privilegio, pastor. Te extrañaba extrañaba <laughs> sí, esta invitación. Así es. Porque la última vez que te acompañé, estuvimos con hechos del origen. Hechos del ¿no? origen. Hace un año atrás. Un año atrás. Sí, señor. Lo que pasa es que bueno, estábamos en otras ocupaciones con nuestro apóstol en la Escuela de Jesús y de verdad me encanta, me encanta participar de cartas. Este, tuve ese hermoso privilegio antes de la pandemia de dar muchas cartas en la congregación de forma presencial, porque este trimestre no solamente vamos a tener las cartas a nivel online, ¿Cierto? sino que también vamos a tener cartas presenciales. Sí, ¿no? señor, en varios horarios. Busca ya, por cierto, a tu coordinador de seguimiento de escuela y pregúntales en qué horario, porque son varios, varias sí. sedes y varios horarios. Eso es como para que no tengas excusa de que no puedes ver la carta de forma presencial. Pero antes de iniciar, quiero anunciarles que hasta el día de hoy están activos los cuestionarios de recuperación de hechos. La carrera continúa. Y también de Escuela de Jesús 5. Así que si no lo has llenado, ve rapidito a hacerlo, porque hasta hoy van a estar activos. Recuerden que dimos una prórroga de una semana más. Así que está maravilloso para que respondas, porque hasta hoy es tu chance para hacerlo. Pero hoy mismo también se activa el link de inscripción, tanto de Primera de como la Escuela de Espíritu. Así que hoy estás bombardeado el link por todos lados. Yo <laughs> sí. creo que inicialmente esto nos costaba un poco a los que tenemos ya cierta edad, lo que es el manejo de los links, pero ya a esta altura creo que tenemos algún... Si sí, la gente se ha graduado. Sí, ya tenemos algunas cosas. Y por supuesto recordarles que también tenemos eh, una matrícula que cancelar por trimestre. No se confunda, porque me han preguntado si el costo del trimestre es mensual. No, es todo el trimestre, tanto de Escuela del Espíritu como Escuela de Tesalonicense, va a tener un costo, una matrícula, y tú debes reportarlo. Sea por el sobre físico en tu congregación o por el sobre virtual en el link que seguramente vamos a colocar en la descripción de este video. Así, es. Así que, amados, estamos gozosos de lo que Dios va a hacer con nosotros en esta carta. Amén, amén, Mi amén. Maestro, busque, por cierto, la clase cero que ya está rodando por ahí. Vamos a dar más explicación de las formas de pago. Ya hay un procedimiento de forma de, de, forma de pago y de reporte a la escuela. Es importante. Que no solamente pagues, sino que sepas cómo reportar. Claro. Porque si no reportas, la escuela no sabe que hiciste la cancelación de tu matrícula. Así, es. Así que, bueno, sin más, mi maestro, permítame iniciar con esta hermosa fiesta, la fiesta del Señor, esta primera carta de Tesalonicenses, escrita por nuestro apóstol Pablo, dirigido a esta iglesia interesante que vamos a estar analizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer. El versículo 1, y como es de costumbre, invitamos siempre al, al maestro Ángel Rangel para que nos dé el contexto en el cual esta carta fue escrita: el contexto histórico, geográfico, que se vivía en el momento, porque estas cosas nos permiten a nosotros conocer las razones por las cuales nuestro apóstol Pablo se enmarcó para poder escribir es. estas líneas. Así como es, es, es ya conocido por nosotros, nuestro maestro siempre nos ha ubicado de forma excelente. ¿Te acuerdas? Hechos del Origen. Sí, nos sí. diste un preámbulo bien interesante de la carta que nos permitió conocer algunas cosas por la cual esta carta de Hechos fue escrita. Ahora, igual te lo voy a pedir en la carta de Tesalonicense, que nos permita dar marco a todas las dispensaciones que vienen a continuación con todos los maestros que vamos a estar invitando a lo largo de Así la es. carta de Tesalonicense. Una carta magisterial, por cierto. Primera Tesalonicense 1:1 Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tesalonicense 1:1 y estoy leyendo por Reina Valera. A Reina Valera 60. Si no digo qué versión, siempre va a ser Reina Valera 60. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor. Jesucristo. Amén. Qué cosa tan interesante comienza nuestro hermano Pablo con este versículo 1. Y es el que vamos a analizar a lo largo de toda esta dispensación. De ahí no vamos a salir. Porque hace una autoría triple. Entonces yo te pregunto, maestro, a la luz de este primer versículo, ¿quién es el autor de esta carta y cuándo se escribió? Sí, bueno, Pastor, esta carta es una de esas cartas curiosas en cuanto al saludo, porque de verdad tiene unas perlas por ahí que si pudiéramos sacarlas con pinza nos van a enseñar bastante. Por ejemplo, eh, Primera de Tesalonicenses comparte y segunda, este hermoso privilegio de tener una autoría múltiple. Sí. ¿Ves? Entonces, nos conseguimos aquí dos personajes bien interesantes como Silvano y Timoteo. Para que tengas una idea, ¿verdad? Timoteo lo conocemos más. Porque es este, gran, este, este joven que el apóstol Pablo disipula, que se termina convirtiendo en un sucesor de su ministerio. Pero también tenemos a este hombre silvano, que a la luz de las escrituras también lo vamos a poder conseguir como Silas. Así es. Entonces, y ahí lo podemos ubicar más o menos a, a este varón de Dios, a este hombre de Dios, en el segundo viaje apostólico de, de nuestro apóstol Pablo, que se consiguió con él justamente luego de la separación con Bernabé, como lo vimos. En hechos, eh, ministros y testigos. Entonces, Sila se convierte en el gran compañero de Pablo en sus últimos viajes misioneros, en, en el segundo y el tercero, y recorren toda esta región de Macedonia, ¿verdad? De Grecia, incluso pasó por Filipo, por Corintio, por Atenas. Entonces, se vuelve un, un buen compañero, pero este, lo más curioso que me parece aquí es que Pablo comparte la autoría de la carta. Entonces, es un gran hombre de Dios, Silvano. Que es el mismo Silas, tanto así que no solamente Pablo usó, o sea, lo, lo llamó a acompañarlo en el ministerio, sino en Primera de Pedro 5, al final de la carta, en la despedida, el mismo apóstol Pedro dice: Esto se los escribo por medio de nuestro hermano Silas sí. o Silvano. O sea, vemos que Silvano fue un colaborador ministerial de la iglesia primitiva, así bastante es. fructífero, ¿no? Sí, sí. En otra parte de la escritura dice que era profeta. O sea que este era un hombre que por más que tú lo veas que, que a lo mejor no es una cara tan conocida eh, es un, fue un gran apoyo para los apóstoles al principio de, de la iglesia entonces tenemos que una autoría triple entonces aquí hay un, una pregunta curiosa será que la carta se prestaba en la pluma y entonces uno escribía <laughs> un versículo y otro escribía otro qué qué, qué opinas tú de eso no aspecto? no no yo yo estoy seguro que no que no fue así el Espíritu sí. Santo estaba dictando a través de nuestro apóstol ah, Pablo. Sí, claro que sí. lo que sí es cierto es que este... Pero a Pablo le interesaba decirle a estos tesalonicenses sí, claro. la, la autoridad que él le estaba dando así Silas y Timoteo sí. en esta carta. Para poder hablar de eso, nosotros tenemos que ir, pastor, al origen de la iglesia de Tesalónica, que eso está en Hechos 17. Tuvimos y... la oportunidad de tocarlos aquí en Hechos, ministro y testigos. Es correcto. Y usted es... estuvo presente. Así es. En el inicio de la iglesia de Tesalónica, tenemos a nuestro apóstol Pablo recibiendo una visión del varón macedonio. Es correcto. Como un clamor de ese pueblo, ¿verdad? Una visión en el espíritu. De que necesitaban el evangelio. Entonces el apóstol Pablo se encomienda para allá con Sila y con Timoteo, y en medio del evangelismo tienen la oportunidad de pasar tres semanas en Tesalónica. Qué impresionante cómo tres semanas de predicación dan un fruto como el de estos tesalonicenses. Tanto es así, pastor, que durante esas tres semanas este, los judíos que estaban en Tesalónica les empezó a dar envidia la predicación de Pablo. ¿Qué estaba predicando Pablo en Tesalónica? Pablo predicaba en Tesalónica que Jesús era el Cristo. Y que si Jesús era el Cristo, Jesús iba a establecer un nuevo reino. Entonces, eso a los judíos no le gustó mucho, pero aprovechando ese disgusto, los, los judíos manipularon la información y se le metieron a las autoridades de Tesalónica diciendo que Pablo estaba predicando que había otro rey que no era César. ¡Guau! Wow. Entonces, tú podrás imaginarte como una ciudad como Tesalónica, que según su contexto histórico venía de dos guerras civiles, y en un momento se le presenta al Imperio Romano con sus intenciones de ocuparla, ¿Sí? y viniendo de dos guerras civiles, oye, no está fácil, asumase una tercera guerra no con el Imperio Romano. Y entonces, con el imperio, claro. entonces, ¿qué hicieron las autoridades de Tesalónica? Cuando Roma quiere tomar Macedonia, Tesalónica dice, vamos a negociar. Yo no quiero participar de esa guerra, yo hago lo que tú me digas. Entonces, Tesalónica, a través de ese pacto con el imperio romano, logró una estabilidad política que le evitó un derramamiento de sangre. O sea, que los judíos utilizaron esto. Como para decir, este hombre le va a desestabilizar esa parte que tiene. Claro, te va a desestabilizar wow. el país. Entonces, claro. ¿qué hicieron el gobierno, la, la gente del gobierno o del poder político de Tesalónica? No, no. Estos no, hombres no son lo unos queremos, revoltosos, claro. No los queremos aquí. Entonces, el apóstol Pablo pudo estar solamente tres semanas en Tesalónica y tuvo que salir por la puerta de atrás. Así es. Tanto así que en Hechos 17 vemos que la persona que lo estaba hospedando, un tal Jasón, es. terminó estando preso y pagando una fianza así es. al gobierno. Entonces, es. La salida de Pablo no fue muy grata en Tesalónica y queda como una iglesia como guindando. O sea, cuando vamos a avanzar en la carta de vamos a ver cómo los tesalonicenses aceptaron el evangelio de una forma impresionante, pero la iglesia quedó como en el aire. O sea, Pablo tiene que salir corriendo de Tesalónica y queda la gente hambrienta de Dios, queda la gente enamorada del Señor. Y los... es por eso entonces que aparecen estas figuras de estos dos hombres. De estos dos hombres como eh. un apoyo para Pablo porque él no podía entrar, él estaba vetado para entrar en Tesalónica. ¿no? Mira, mira, pastor, 1 tres 3.10 dice que de 10 de noche imploramos con mucha instancia a fin de verlos personalmente y completar lo que falta de su fe. O sea, el apóstol Pablo reconoce que, que faltó algo, sí. o sea, que, que, que hizo falso. O sea, trabajo. él tenía deseos de hacerlo, pero no podía. No podía ir a, a, a Tesalónica, él quedó como vetado, mira, y también el, el 1 Tesalónica 2.17. Y 18, mira lo que dice. Pero nosotros, hermanos, apartados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlos personalmente. Por eso quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Wow, no pudo, vale. O sea que yo me imagino, si tenemos un poquito de creatividad, que pareciera que en Tesalónica habían esos cartelitos de... Sí. De se busca se busca persona no grata recompensa o sea en Tesalónica las autoridades no querían al apóstol Pablo entonces en el saludo cuando el apóstol Pablo incluye a Silvano y a Timoteo es dándole credenciales delegando Así autoridad es. mira aquí están estos dos hombres de Dios que ya que yo no puedo ir a verlos interesante ellos van a pastorearlos ellos van a completar eso que falta de su fe pero fíjate que además mi maestro no solamente dice Pablo, Silvano y Timoteo, y por supuesto esta característica la vamos a ver en las, las cartas de Macedonia, tanto en la, a los filipenses como a los tesalonicenses. Pablo no se presenta como apóstol como en las otras cartas. Sí. ¿Por qué no se presenta como apóstol? Bueno, mira, esta, esta es otra excepción de esta carta, porque si tú lees Gálatas Romano, este, Corintios, cualquiera de las dos, Efesios, Colosenses, cualquier carta del apóstol Pablo, a excepción. De las dos, de Tesalonicense y Filipenses. De y la Macedónica. En todas se presenta como apóstol, excepto en estas. Y tú dices, Ángel, pero ¿por qué no se presenta como apóstol? Precisamente la respuesta de estos pueblos al evangelio y a la autoridad del apóstol Pablo fueron totalmente eh, gratas, fueron, fueron ideales. Entonces el apóstol aquí más bien se presenta como alguien cercano, tiene otras preocupaciones pero no el demostrar sus credenciales como apóstol. O sea, no estaba, no estaba en tela de juicio el apostolado de Pablo en esta en esta, en esta en, población. En, por lo menos en fue el, aceptado. Fue aceptado. apostolía. De hecho, en el versículo 26, ¿verdad? El apóstol Pablo de 1 Tesalonicenses dice, "Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos haberle sido carga como apóstoles de Cristo." O sea, en la misma carta se reconoce no solamente el apostolado de Pablo Sino el apostolado de Silvano y de Timoteo. Repíteme, por favor, quiere decir que Pablo les estaba diciéndolo a los tesalonicenses. Esto también son apóstoles como yo. Es correcto. Él dice: Mira, te lo leo otra vez, versículo 2.6 de 1 Tesalonicense, dice: aunque podríamos haberles sido carga como apóstoles de Cristo. Interesante. Entonces, aquí se ve que Pablo no impone esa autoridad apostólica porque no es necesaria. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Eh, hay, hay esos dos tipos de pueblos, pueblos donde pareciera. Que el apóstol mira como a los Gálatas, que en los Gálatas tenían un poco enemigos dentro de la congregación, que lo que estaban era haciéndole eh, 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 oposición a su apostolado. Entonces Pablo tiene que presentar su carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Saca su chapa. Así mismo. Pero aquí no, no hacía falta, porque eh, debido a la gran recepción, al corazón, yo, yo creo que, wow, es algo puesto por, por el espíritu, ¿no? Porque, cómo, cómo, ¿cómo no se duda del apostolado? De, ¿De alguien que solamente estuvo tres semanas contigo? Sí, no. ¿Ve? Entonces, eso, eso es una cosa impresionante de este pueblo hermoso. Mira, mi, mi amado maestro, escucha, nos estamos gozando de todo lo que Dios te ha puesto, nada más en este versículo 1, pero hay una costumbre en estas cartas, y quiero recordárselas, que el decirle me gusta es una cosa deseada en la escuela, en este video, en las coordinaciones de medios, en tu iglesia. Así que si no sabes cómo darle me gusta, busca ayuda. Bien decía la, la pastora marielvin en una de las dispensaciones de hechos, que ella, si no sabía, simplemente buscaba a alguien que la ayudara. Y es posible que tú no sepas cómo decirle me gusta, porque no podemos entender con tantas visualizaciones como tenemos de la escuela, a ti tú no le des me gusta o no me gusta, para indicarnos claro. que tenemos que mejorar en alguna de las cosas. Entonces, me gustaría, mi maestro, que usted conoce de estas cosas que invite a todos los que nos ven por estas cámaras, claro. que le den me gusta. Bueno, mira, este, aquí abajo, ¿verdad? En, en la descripción del video vas a conseguir una manito que es un pulgar arriba. Y tú con hacer clic ahí, oye, nos echas tremenda mano. Porque a medida que eh, los videos obtienen más me gusta, este, YouTube nos posiciona mejor en el buscador de videos. O sea, si la gente coloca primera de tesalonicenses, ¿verdad? Y es un video que tiene un impacto en la cantidad de me gusta, entonces te coloca como las primeras opciones. A ver. Cosa que nos, que nos interesa para que evangelicemos. Claro. Para que lleguemos a más, a más hogares. Así es. Y tú eres responsable. Tú eres corresponsable de esto. Sí, claro. Ayudarnos. El, mil vistas, pastor, y 180 me gustas. Eso, <laughs> eso no. No menos. Estamos en 85 me gustas. Sí. Entonces, claro. oye, vamos a. Y vamos, mil vistas. Vamos a intentar, ¿sabes?, equilibrar <laughs> las visualizaciones así. con los me gustas. Sí, cómo no, cómo no, cómo no, Bueno, mi maestro. Y entonces seguimos en este versículo 1 de Primera Tesalonicenses Y bien dijiste esta autoría triple, Pablo. Silvano y Timoteo, pero se ve que le escriben a una iglesia, dice, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Una curiosidad, porque todas las cartas le escribe a gente. Sí. Y aquí le escribió a la iglesia. Sí. Pero además hay una pregunta que surge in inmediatamente. ¿Esta iglesia en dónde estaba? ¿En Tesalónica o en Dios o en Cristo? Sí. Bueno, esa, esa es una pregunta un poco capciosa. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí tenemos que separar nuestra ubicación geográfica con nuestra posición, ¿verdad?, en el reino de Dios. Amén. Es decir, si tú me preguntas en qué ubicación geográfica estaba la iglesia, te digo estaba en Macedonia, ¿verdad?, a poca distancia de Filipo y de Berea, en una ciudad que se llamaba Tesalónica. Pero si me preguntas dónde, cuál era su posición espiritual... Cuál era su nivel de autoridad, su nivel de identidad, te la define el apóstol Pablo. ¿Cómo le da, escucha, esa, esa carta val a la iglesia de Tesalónica? Sí, no era, no era cualquier iglesia, era una iglesia que estaba bien, bien clara en su identidad. Tanto así que este versículo 1 me recuerda a Colosenses 3, 2 y 3. Dice, ocupen la mente en las cosas de arriba y no en la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo. En Dios. Amén. O sea, es como una doble posición que nosotros estamos en Dios y en Jesucristo. O sea, estamos escondidos Amén. con Cristo en Dios. ¡Qué bello. Y Efesios 1, Pastor, que dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra de Dios Padre. Amén. Entonces, Amén. es una posición de autoridad espiritual, de identidad. No era cualquier iglesia. Era una iglesia que estaba bien cimentada y bien fundamentada. Tanto así, Pastor, tanto así que a medida que que se vaya desarrollando la carta este es una carta bastante curiosa en comparación de otras porque pareciera que esta fuera una iglesia que estuviera clara en muchísimas cosas que las demás no estaban claras donde el apóstol tuvo que hacer un trabajo más más fuerte o sea este es un, un tipo de discípulo que yo creo que cualquier pastor quisiera wow. tener y te la agrego Cristo no le escribió a las iglesias de Macedonia en sí, el libro o sea, Apocalipsis 2 es, y 3 Iglesias ejemplares. Sí, o sea que la iglesia tanto de Filipo como de Tesalonicenses no les escribe Cristo en el libro de Apocalipsis. No, hubo una, no había nada que reprenderles. Tremendo, Oye, esto es tremendo. Tremendo, ¿no? Sí. Bueno, mi, mi amado, entonces fíjate, esta, tú bien dijiste, iniciando esto, aquí hubo un gran conflicto de los, las autoridades tesalonicenses por intermediación de los judíos, de manipulación de los judíos. Para que nuestro hermano, nuestro apóstol Pablo, no predicara el Evangelio. Y solamente duró tres semanas, porque con esa aceptación que estaba teniendo, lo más seguro es que Pablo hubiera permanecido mucho tiempo más. Claro. Y lo hubiera firmado en el Evangelio con suficiente tiempo. Sin embargo, el, el alboroto fue tal, y lo, el riesgo de la vida de Pablo fue tal, que decidieron que se fuera y dejaron a Timoteo y a Silas en la zona de Berea, cercana a Tesalonicense, como para que lo apoyara ahí. Y entonces, me parece bien extraño, y es la pregunta. Que una iglesia que apenas tuvo tres semanas es tal vez de las menos importantes en el segundo viaje misionero. Casi ni se menciona. Y en el tercero ni se menciona tesalonicense, sí. pasó por ahí, es pero así. se ve que no, no podía entrar. Y a pesar de eso, Pablo no le dedica una carta, le dedica dos cartas. Sí. Y no solamente dos cartas, además las revelaciones, porque vamos a tocar revelaciones inclusive de la segunda venida, que no se la hace sino a la carta de Corintios, a la población de Corintios, que era, ahí sí permaneció. Por bastante tiempo evangelizando, tres años. Entonces, ahí mi pregunta, ¿qué importancia tenía Tesalonicense para que éste le escribiera dos cartas? Sí, sí. Esa, esa es una pregunta interesante, porque si nosotros comparamos la carta de Corintios con Tesalonicenses, ¿cuántos capítulos tiene Primera wow. y Segunda de Corintios? Y el apóstol Pablo tuvo tres años en Corintios. ¿Por qué tuvo que escribirles tanto? En cambio, en Tesalónica estuvo tres semanas. Y lo que le dedica son dos cartas, una de cinco capítulos y otra de tres capítulos. ¿Qué te parece? O sea, fíjate cómo las cartas que el apóstol le escribió a los tesalonicenses fueron bastante, bastante puntuales. ¿sí? Ahora, ¿por qué le escribió a Tesalónica? Esa es una pregunta que te voy a responder de una forma bien breve. Por el fruto que se dio en tan poco tiempo. La iglesia, si leemos eh, el capítulo 1, versículo 6 de la carta, mira lo que dice. También se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. De tal manera que han sido ejemplos a todos los creyentes en Macedonia y Acaya. O sea, lo que es la actual Grecia hoy, toda Grecia. En aquel entonces eran dos regiones, pero eran dos regiones bastante extensas. Hoy es un país completo. Sí, es correcto. Entonces, ¿cómo se puede ser de testimonio con un discipulado tan corto? Así o sea, qué, qué fruto tan hermoso. Yo creo que el apóstol Pablo, este, si, si buscamos el versículo 3, el, el capítulo 3, 6 de Primera Tesalonicense, el apóstol Pablo se consigue con un Timoteo de regreso, oye, con unas noticias espectaculares. Sí. Timoteo llega diciendo, no, mire, esta gente predica, esta gente da fruto, esta gente habla, esta gente da testimonio, esta gente gente de fe, a pesar de que tenía en contra. Al gobierno, que a pesar de que tenía en contra el poder político. Yo me imagino que debe haber sido sorpresivo, para una grata sorpresa para el apóstol Pablo. Es que así es. Fíjate que, que en el versículo 6, si leemos el espíritu de la palabra, en el capítulo 3, versículo 6 de Primera Tesalonicense, dice: Pero ahora Timoteo ha vuelto de ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de su fe y de su amor y de que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, desearnos ver, deseando vernos tal como nosotros también a ustedes. O sea, que Timoteo viene de Macedonia a Corintios y le echa este cuento al apóstol Pablo. Que no te respondí, por cierto, pastor, que cuándo fue escrita la carta y desde dónde. La carta fue escrita durante el segundo viaje misionero, aproximadamente año 51, después de Cristo, y fue escrito desde la ciudad de Corintios. O sea, Pablo llega a Corintios, recibe estas buenas nuevas ahí mismo, de ahí Timoteo, mismo. que venía de, de la zona de Macedonia. Y escribe la carta. Sí, dicen que menos de, menos de dos años, porque fue durante el mismo, primer, eh, mismo segundo viaje misionero. O sea que Pablo escribe esta carta de forma expedita. Te quiero leer el versículo 8 también del capítulo 1. Uh -huh. Dice, porque la palabra del Señor ha resonado. Si usted tiene una Biblia física, yo le recomiendo que subraye esa palabra, resonado. Desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también su fe en Dios se ha extendido a todo wow. lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Y es por eso lo breve de la carta. No tengo nada que decir. Es tanta el impacto espiritual de la fe de esta gente, el mover espiritual que se desarrolló en esa ciudad, que resonó, es como un epicentro. O sea, sucedió algo del cielo ahí, en esa ciudad, sí, y fue como, como una onda expansiva que resonó. Y se regó por toda la región. Por eso es que Dios para impactar una nación solo necesita que haya un momento en un sitio, una iglesia que le crea, una iglesia que de verdad, o sea, camine en su palabra. Mira lo que dice el versículo 9 de, del capítulo 1. Toda la región, o sea, ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos de parte de ustedes. Y esta es otra parte que puede usted subrayar. Dice, ¿y cómo se convirtieron de los ídolos? A Dios, es interesante esa parte para servir al Dios vivo y verdadero. No, bueno. O sea, la gente se convirtió y fue arrepentimiento. O sea, aquí, como te decía, es el discípulo que todos quisiéramos tener. Sí, vale. Arrepentimiento y además fe, fe que se ve, fe que se escucha, obras, Testimonio. obras de fe, testimonios. O sea, eh, eh, el impacto de la palabra de se cambió. Es esa ciudad. Por, es por eso, entonces, que le escribe la carta. Eje, bien. Eje, indudablemente, Eje, le escribe la carta a, a una población que lo sorprendió gratamente. Y como leímos en el versículo 10 del capítulo 3, Pablo sentía que había una necesidad, imagínate, de completar su fe. Entonces, bueno. eso me recuerda a la epístola del apóstol Pedro que dice que siempre hay algo que añadir. Añadir. Siempre hay algo que añadir. Tremenda fe, y el apóstol Pablo dice, hay que completarla todavía. ¿No? Ah, ¿sí? ¿no? <risa> <risa> bueno, mi, mi, mi maestro, entonces, fíjate... Eh, esta es esta, eh, eh, curiosa, si, si a mí me da esta curiosidad seguramente a los que nos escuchan también, porque esta es una iglesia que nace en la tribulación, como bien dijimos en, los, en las primeras líneas de esta dispensación. Y como una iglesia, porque entonces pareciera que la tribulación no es excusa para decir que, no, no. que el Evangelio no va a crecer, la tribulación que, la, que estés pasando... No es excusa para que el evangelio no crezca. Es correcto. Porque esta tribulación era de muerte. Sí. Ellos fueron perseguidos, fueron abrumados. El pueblo, los gobier el gobierno de ese pueblo persiguió a Pablo sí. a para matarlo, para encarcelarlo. Y eso lo puede ver en, en el libro de Hechos 17. Pero, ¿cómo una iglesia que nace en tanta tribulación tiene ese fruto? O sea, ¿cómo es eso, maestro? Sí, bueno, eso me recuerda, pastor, este, como vimos en el contexto de Hechos, el origen, cómo la persecución. La primera persecución de la Iglesia que termina, este, dando eh, como resultado la martirización del apóstol Santiago, ¿verdad? Si lo ves de ese lado es muy lamentable, pero si lo ves del otro lado, entonces los discípulos del Señor fueron expulsados por la persecución de Jerusalén. Entonces muchas veces la óptica que uno tiene de la de la de la persecución o de la tribulación no es la misma óptica que tiene Dios. Así es. Entonces lo pudimos ver. ¿Cuál es el resultado de la aflicción? La aflicción siempre nos lleva a buscar más de Dios. La aflicción es eso que nos mantiene pegados al lugar secreto. ¿Ves? Entonces, ¿por qué esta iglesia dio tan buen fruto? ¿Verdad? En medio de la tribulación. Porque a lo mejor, ¿verdad? Como enseñamos en la escuela de Jesús junto con el apóstol, el hexemaní es el que produce el mejor aceite. Amén, amén. La tribulación es la que te saca o yeso de Dios que tienes adentro, porque es impresionante de verdad. Entonces, el que me escucha por ahí, como decías bien, pastor, no es una excusa la tribulación para no dar fruto, todo lo contrario, para acercarte más a Dios, para pegarte más a Dios, porque ese va a ser, ese debería ser el resultado de la persecución. Qué ver, qué hermoso, qué hermoso. Entonces, ya para finalizar, maestro, y esto es una curiosidad mía, porque en la carta, esta carta o esta no podemos decir pequeña porque ninguna carta de, lo, de, sí, sí, de corta, nuestro apóstol corta. Esta carta corta de nuestro amado apóstol Pablo recoge una de las informaciones que más utilizamos nosotros para conocer de la segunda venida. Okay. El capítulo 4, el cual este, te invito de antemano, maestro, ah. si puedes estar en ese capítulo. Recoge lo que es la segunda venida de Cristo. Como, como doctrina, igual que el libro de Corintios, son los que más usamos, Corintios 15 y el capítulo 4, del Tesalonicenses. Pero me llama la atención que se lo escriba a los Tesalonicenses. Y entonces yo te pregunto, a manera de, de abre boca de lo que viene en las próximas dispensaciones, en las cuales estás invitado, recuerda, todos los martes, 8 pm. Pablo entonces lo coloca ahí, lo inserta ahí, como diciendo lo que falta de su fe es esto, porque parece que más nada. Sí, sí, claro. Lo que faltó de su fe era nada más y nada menos conocer de este tema. ¿Por qué Pablo escoge la carta de los tesalonicenses para explicar Segunda Venida? Sí, bueno, pastor, eso, eso es un hecho curioso porque si tú vas a la carta, los tesalonicenses no tenían tanto problema con la venida del Señor, con el Día del Señor. Con, su, es, la, con la revelación en relación a eso. No, no la tenían porque fíjate, en el capítulo 5.2 de la primera carta dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el Día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, los tesalonicenses estaban claros en la venida del Señor. Y en el capítulo 1, versículo 10 también dice que ellos estaban claros, de que esperaban a la venida de nuestro Señor Jesucristo para librarnos de, 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 esta, la de, 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 de la ira venidera. Entonces, el problema no era la segunda venida, el problema era qué iba a pasar con aquellos que morían. Entonces, si nosotros entendiéramos el contexto religioso de los tesalonicenses, te darías cuenta cuál era su temor. Los tesalonicenses como buenos griegos, creían en los tres dioses griegos principales, que eran Zeus, Poseidón y Hades, este último siendo el dios del inframundo. Es decir, todas las almas de las personas que morían terminaban siendo potestad de Hades. Entonces, cuando tú repasas la, la mitología griega, te das cuenta que el inframundo era un lugar donde este, iban los muertos, pero no necesariamente eran todos castigados sino que los que eran criminales, los que habían cometido crímenes, iban a un sitio que se llamaba el Tártaro, que es muy parecido a lo que nosotros conocemos como el infierno, pero los que no, los que no se habían este, sido criminales, no habían este, asesinado, este, ellos iban al inframundo, pero el, la eternidad la iban a pasar en, de una forma como ociosa, o sea que no, iba, no había nada que hacer. Entonces, era un tema. Porque el paraíso, lo que nosotros conocemos en el cristianismo, como el paraíso, iba a ser para los héroes, como quién, como Perseo, ¿lo los, semidioses, los pues. semidioses, Hércules, sí. Hércules, o sea, para ellos era el paraíso. Pero los otros, los que no tenían gloria en esta vida, iban a pasar una eternidad, quién sabe. Entonces, había una gran preocupación de parte de la Iglesia, porque si Cristo había venido a redimirnos, si el apóstol Pablo nos estaba predicando de un reino que iba a ser diferente, Háblanos de qué, nosotros creemos que va a venir ese Salvador, nosotros creemos que va a haber una segunda venida, pero háblanos de qué va a pasar cuando moramos, porque no lo tenemos claro, nosotros nos enseñaron que íbamos para el ADE. Y es por eso que Pablo considera que es el tema que debe tocarles a ellos, porque debe haber habido alguna información de que sus dudas estaban en relación a eso. Sí, ahí es donde entra el capítulo 4, el famoso capítulo 4 de la, de la teología, donde dice el apóstol Pablo, aun cuando los tesalonicenses tenían muchas virtudes, porque fíjate, te voy a leer primero el, el versículo 9 del capítulo 4, dice, pero acerca del amor fraternal no tienes necesidad que te escriba O sea, eso estaba claro, estaba clara la segunda venida. Imagínate tú, nada más y nada menos que uno los dos de los dos mandamientos que mandó Jesús. Sí. los unos a los otros. Y lo impresionante es que está claro no porque te lo enseñé yo, mira lo que dice la segunda parte del versículo, porque ustedes mismos han aprendido de Dios amarse unos y a otros. No, es que definitivamente una iglesia que solamente estuvo tres semanas, el apóstol Pablo tiene que haber sido enseñado por Dios todas las cosas. Todas las cosas. Revelación directa del Espíritu. Entonces, yo creo que si, una, si, si estos hermosos hermanos se convirtieron de sus ídolos al Dios verdadero, y cuando hablo de convertirse de los ídolos, incluye haber, haberse convertido de Hades, de Hades, de creer en Hades para creer en Jesucristo, bueno, apóstol, explícame cómo qué va a pasar con la gente que muere. Sí, sí, es verdad. Entonces, ahí es donde entra el versículo 13 del capítulo 4 que dice: Tampoco queremos, hermano, que ignores. Fíjate, las demás cosas las sabían, pero estas la ignoraban. Acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, Qué hermoso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces el apóstol empieza a hacer una corrección doctrinal y dice, mira, ya la cuestión no es con Ade. Si ustedes de verdad creen que Cristo murió y resucitó, así también va a pasar con aquellos que durmieron en él. Es decir, el apóstol saca del lenguaje de los tesalonicenses la palabra muerte, sino que la transforma por durmieron. Durmieron, qué hermoso. Bueno, mi amado, hemos llegado a este precioso final. De este hermoso capítulo. Es. Primera dispensación. Programa número uno de la Carta Primera de Tesalonicense. Nos gozamos, maestro, como siempre. Muy, muy enriquecedor tus visitas a, esta, a este tu programa de cartas apostólicas que tenemos todos los martes, 8 pm. Y así que, amado, despídete de estos gentes, de todos estos discípulos, de todos estos amados que nos ven Ahora, por estas cámaras. Mira, yo te voy a hacer un llamado, ¿verdad? a que no desaproveches ninguna clase de tesalonicense. Y te voy a decir por qué. Porque es una carta bastante enriquecedora. O sea, todas las cartas son hermosas, pero yo te recomiendo que no te peles tesalonicense, porque de verdad tiene un nivel de revelación bastante, bastante interesante. Así que te bendigo, de verdad. Recuerda que tienes que inscribirte. Así, Así que te es. dejamos aquí en, el, en la descripción del video. La inscripción. Y si conoces gente de la congregación que no se ha inscrito, oye, recuérdalo, pregúntale, ¿te inscribiste en Tesalonicense? Porque creo que de esa forma, ¿verdad? Podemos hacer una, una avalancha de inscripciones Así y es. que ninguno se deje de inscribir porque de verdad esto va a bendecir bastante amén, tu vida. Amén, amén. Bueno, mi maestro, bien dijiste, pero además vamos a agregar el link, vamos a agregar el link de, de reporte de en tus sobre semillas de escuela. Así es. Aquellos que tengan que reportar de forma digital. Si lo quieres reportar de forma física, recuerda que en tu congregación los días domingos te dan un sobre de diezmo y en ese sobre de diezmo, el cual le voy a pedir a los chicos de postproducción que anexen la imagen del sobre de diezmo, en el campo Otros vas a colocar Pago EFM. Así es. Y en el campo Peticiones vas a colocar exactamente qué clase está pagando, okay. sea presencial o sea online. Si yo estoy pagando una clase presencial, pongo tal clase presencial, estoy pagando para que lo reportes de esa manera. Y si es primera de tesalonicense, también puedes colocar, estoy pagando Así es. eh, primera de tesalonicense de forma online. Y en el campo nombre, coloca tu nombre completo y tu cédula de identidad, para que la escuela esté claramente de, los, de quienes están haciendo sus aportes de matrícula. Así, Así que, amados, los bendigo en el nombre de Jesús, maestro. Bendiciones. Ha sido una, una divinidad de estar acá en el nombre poderoso de Jesús y reiniciar nuevamente con cartas apostólicas. Este es su espacio, Amén. primera de Tesalonicense, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones. Lo bendigo, bendiciones de lo alto. Amén.